principal en el bolsón. Y esto, en cualquier administración importante y seria, lo tiene que tener. No sé el dato que me refiere, porque claro, de la persona que esté ocupando el área o que quiera proponer, que nos gire. Yo no le puedo especificar más datos porque no lo tenemos, los datos de la persona. Bueno, para los concejales, es un proyecto de resolución del concejal García con nota número 367. Si lo tienen claro, ¿sí? No hay ningún problema, entonces voy a someter a votación. Concejal Paola Sá. Aprobado. 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 Aprobado, presidente. Aprobado. Negativo, concejal García. Bueno. Queda aprobado. Queda aprobado. Permiso, ¿puedo decir algo? Si hay una carta, permiso. Concejal Tejero, tiene la palabra. Sí. Si en el Estado municipal, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tiene una carta orgánica desde el año 2006, creo que es la ley. Y que todos debemos atenernos a eso dentro de lo posible. Entonces, por eso mi voto es aprobado, porque creo que con las falencias y algunas incertidumbres que uno encuentra en la Carta Orgánica, que sigo insistiendo que hay que reverla cuando se pueda, es lo que tenemos. Entonces, me parece importante que se pueda tratar de cumplir, ya estamos casi a un año y medio. Entonces, bueno, no solamente el Consejo Deliberante tiene que cumplir esto, para mí es una cuestión de lógica, de sentido común, y que lo pregunta la gente en la calle, lo preguntan los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, para mí es importante. Si no, es como que acomodaticio, me acomodo de esta manera por tal cosa, me acomodo por tal otra, y nosotros tenemos un compromiso de que hemos jurado ante la Carta Orgánica. Entonces, yo vuelvo a pedir, por favor, que leamos, que tratemos de acercarnos cada vez más a ella. Ya estamos en un tiempo prudente como para poder seguir haciéndolo, y si no, bueno, que se pregunte al Consejo por ahí y que estemos siempre dialogando unos con otros. Gracias.